Buenas a todos y ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Pokémon Ranger Sombras de Almia. Y lo dejamos aquí en el anterior episodio, que lo que hicimos fue simplemente llegar a la región, iba a decir, a la isla de Ervia, una isla que es un volcán, está en un volcán, roca volcánica, como podéis ver, hay lava, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina. Bueno, dejamos las tonterías y la subnormalidad. Uy, un momentito, voy a silenciar el teléfono como siempre, ya que siempre se me olvida silenciarlo, ya que soy yo, obviamente. Y después de esta pequeña introducción un poquito alterada o relajada, como queréis llamarla, vamos a continuar, creo yo. Así que nada, estamos buscando a Barlow en este magnífico volcán. ¿Rayhorn? ¿Rayhorn? No, era un... Ay, un Aggron. Rayhorn, a ver. Estamos buscando a Barlow porque ha desaparecido. Hemos encontrado su capturador, pero no sabemos dónde está él. Así que a explorar la cueva. Te vas a arrepentir de esto. Te has metido en un buen lío. Un Kangaskhan. Aquí un Kangaskhan, un Pokémon de tipo normal, vale que sea un canguro de piedra, bueno, entre comillas de piedra, pero no le veo que tenga mucho sentido. ¡Hola! Con el hiperrayo. No le veo que tenga mucho sentido poner a Kangaskhan, ¿no? Uy, 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 uy. Ese, ahí ha estado cerca. Ahí ha estado muy cerca, la verdad. ¿Habéis fijado que sale el... ¿Veis? Sale su cría cada vez que dispara el hiperrayo. Bastante curioso. ¿Veis? ¡Qué gracioso! Bueno, pues listo, ya está. Este Kangaskhan no ha sido ningún problema, obviamente. No es un boss, ni mucho menos. Es un Pokémon que nos han lanzado. Tiene dos de destruir, ataca emitiendo un potente rayos por la boca. Me parece estupendo. Me dan bastante experiencia porque es un Pokémon nuevo de glosario. Así que, GG Wordplay. ¡Bumba! A tomar por culo el Mini Eremon. ¡Jo! No tendría que haber hecho eso. No pensaba que sería yo quien tendría que arrepentirme. Le he cambiado la voz, lo sé. Vale, pues... A ver qué hay por aquí. Vale, he ido por el buen camino. Por eso tenemos un plan alternativo. Haré estallar la dinamita que colocamos ahora. Ah, interesante. Guay, guay, es perfecto. Espera, no, no lo es. Ah, se han quedado atascados ellos mismos porque son gilipollas. ¿Veis? Si es que os lo dije. Nos ha bloqueado a nosotros también. Se suponía que íbamos a hacer explotar la carga desde el otro lado del túnel. ¿Y ahora cómo vamos a llegar hasta el puerto secreto, pedazo de tarugo? ¿Me acabas de llamar tarugo? Bueno, tampoco es que tú seas un genio. Se te acaba de escapar lo de nuestro puerto secreto. Teníamos que callárnoslo para llevárnoslo a los Pokémon para llevarnos a los Pokémon raptados escondidas. Te estás luciendo, cotorra. Estamos revelando todos los secretos. Vale, eso lo han dicho todo a la vez porque se han iluminado los dos al mismo tiempo. Vale, tengo un Rayhorn aquí. Que este sí lo vamos a capturar. Why not? Y a ver. Venga, captúrate algo sencillito, ¿no? Digo yo. No, no me des mucho por culo, por favor. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ver, venga, 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 venga. Bien, bien, bien. Mi otro Rayhorn capturado que nos da bastante experiencia porque como es un Pokémon nuevo. Estoy grabando. Vale, estoy grabando. Estoy grabando, gracias a Dios. Voy a quitar a Magmar, ya que creo que no me va a servir absolutamente de nada. Por cierto, no he mirado ni el glosario de Rayhorn, ni cuál es su movimiento de campo. Ahora lo miraremos. Vale, vamos a capturar también a este Drifloon. Porque nos hará falta para cruzar al otro lado, supongo. Venga, Drifloon. Vente, colega. Que me tienes que llevar de acantilado en acantilado. Pasamos rápido y prosigamos. Hostia, es verdad. Vale, Gastrodon no quiero, porque Gastrodon es tipo agua, me puede venir bastante bien para capturar algún Pokémon de aquí. Rayhorn, al final creo que no va a servir, no sé, le veo que tiene poco de placaje y... Uf. Lo que voy a hacer al final es liberar a este Magnemite. Sí, voy a liberar a Magnemite. Es lo mejor. Vale, pues prosigamos. Ey, mierda. Bueno, no pasa nada. Huimos sin ningún tipo de problema y continuamos. A ver, aquí estás. ¿Quieres usar el movimiento sobrevolar? Pues claro que sí. ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Que se me cayera... Bueno, que a mí... Se me cayera, ¿no? Que a mí se me cayera... No, que a mí no se me cayera. ¿Cómo diría la frase que me arrojara a mí? Bueno, da igual, no pasa nada. ¡Shupets! Y tres encima. Vale, vamos a capturarlo. Supongo que será importante. A ver... Mira, que te conozco. Oh, odio esto. Odio esa mierda, joder.
Vale. Los Pokémon más difíciles, como ya dijo Hilario, son los Pokémon fantasma y psíquico, porque tienen la puta manía, joder, de hacer desaparecer en todo momento. Vale, venga. Un poquito más. Dios santo bendito. Vale. Uy, casi lo capturé ahí. Mío. Me ha dado bastante problemas, ¿eh? Y me quita 4 de daño, porque creo que no tengo resistencia a los movimientos de tipo fantasma. Escupe bolas malditas para atacar. Interesante, cuanto menos, ¿no? No, otro no. ¿Qué dice? Quita, si me ha costado la misma vida capturarlo, por favor. Es que... Como si tuviese una... Si fuese una Nintendo real. Si fuese una Nintendo, pues no tendría problema en capturarlo, porque me manejo obviamente muchísimo mejor con... No. Joder, ¿en serio, tío? ¿En serio, Magmar? ¿En serio? ¿No puedes dejarme tranquilo? Si tuviese... Si fuese con el dedo, pues sería muchísimo más sencillo. No quiero que Pikachu me recargue el capturador. Un Lyron, a ver qué tiene este. Si tiene placaje, pues nos lo llevamos también. ¡Hala! 4 de daño, qué bestia. Venga. A tope. 37 y... ¡Ey! Me falta uno. Ahora sí. Listo, a ver qué me dicen. 2 de placaje, su cabeza de hierro en con aquella para atacar. Vale, no hay problema. Pues... Voy a liberar a... Voy a liberar a Rayford. Porque en cuanto lo libere y lleguemos a donde tengamos que llegar, porque que sé que voy a tener que usar algo de esto, porque es que lo veo venir. Ajá. Vale, pues tengo que... En serio, tío, me van a hacer capturar un Drifloon solamente para poder cruzar, tío. Esto es bastante cruel, la verdad. Ahí lo llevas. Rápido, sencillo y para toda la familia. Que tengo demasiados Pokémon, pues Pikachu me va a tener que recargar. Exactamente. Y ahora podemos continuar. Chupete, que es importante sí o sí, porque si tengo que cruzar específicamente a este lado para conseguir un Chupete... ¿Dónde está? Aquí, vale. Venga. Sobrevuela. Vamos a pasar esto. Porque es muy lenta la animación. Demasiado, en mi opinión. Jajaja, vaya chiste o rima. Más rima, ¿no? A ver, así que necesito 2 de destruir. Pero no tengo ningún Pokémon con 2 de destruir. ¿Dónde consigo un Pokémon con destruir 2? Porque tanto el Lyron como... Mira, un Pikachu. ¡Oh! Vale, más sí que... ¿Ve cómo el super este me va a servir? Servir, joder, que estoy tonto. Estoy muy tonto hoy. Aparte de ayer también estaba tonto. Hoy ya el doble y el triple. Hay una fuerza extraña ha hecho desaparecer el obstáculo puerta sellada. Maravilloso, gracias Chupet, hasta pronto. Vamos a entrar. ¿Y por qué hay Spunks ahí? No sé. Uy, un Mook. Un Mook, madre mía. Captúralo, ¿no? Vale. Mook tendrá destruir, supongo. ¿Y el tipo acero? Oye, el tipo acero es eficaz al tipo veneno. ¿En serio, tío? Toma ya. Ah, vale. Esto es que hace que le silencia, como se hablaría en vocabulario del LOL. Maravilloso. Hostia, por el tipo acero... Bastante worth, ¿no? Creo yo. A ver, tiene 13 destruir, tipo veneno... Y ataca escupiendo veneno y liberando una niebla venenosa. Hostia. El tipo acero está bastante overbroken por lo que estamos viendo, ¿no? Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el hecho de que el tipo acero silencie. Debería capturar al Pikachu. Pero bueno. A ver, Mook. Por favor. Destruye eso. Toma bola veneno. Bueno, bomba fango, supongo. Tampoco. Tóxico, en todo caso. A ver, ¿qué ocurre ahora? Sabía que podrías hacerlo, Ranger. En fin, nosotros ya nos íbamos. Gracias, te estaremos agradecidos por esto. Durante un segundo. Vale, pues tenemos que continuar. ¿Captura al Pikachu o no? Voy a capturarlo porque solo tengo un Gastrodon. Gastrodon. Este estoy poniendo solo.
No le veo utilidad a capturar un Stanky, Spunky o... No me sale el nombre del Pokémon ahora mismo. Vale. Maravilloso. Y aprovechando que solamente llevo 10 minutos de episodio, lo que podría hacer también es bajar a por el Pikachu que hay abajo del todo y llevarme dos Pikachus para tener doble recarga de pilas, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Aquí estaba, sí, aquí, ¿veis? Os lo dije, pero ustedes no confiabais en mí. Venga. Y voy a ir con 31 de vida, tampoco pasa nada. Solamente me han quitado 5 puntos de vida, o de salud, o de cargador. E igualmente ahora cuando entre... cuando capture un par más de Pokémon, subiré de nivel y al subir de nivel pues me regenera la vida entera. ¿En serio, tíos? Jejejejeje. A mí ya se me ha olvidado que nos ayudaste. Tengo un Minilevo nuevecito para que veas quién manda aquí. A veces me cuesta mucho traducir la frase, no sé por qué. Vale, tres Numel de tipo fuego. Podría usar el Gastrodon para terminar todo esto rápido, pero... También podría hacer esto. Que no ha sido nada complicado. Venga, ya, ahora sí que sí tengo el subido de nivel. ¿Subido de nivel? No, no he subido de nivel. Hostia, pues estaría un punto de experiencia como mucho, ¿eh? Fíjate, ahora olvidamos. ¿Piensas entrar a escondidas? Nuestras audaces guardias te echarán a patadas. Voy a mirarlo, ¿cuánto me he quedado? Por favor, a ver. 1113, necesito 1130. Me he quedado a... 29, a 17 puntos de experiencia. Qué triste. Bastante, bastante triste, ojito. Hoy un guardado. Hoy para más Pikachus, perfecto. Toma Charmander Slugma, My Junior. Ay, un Purloin. Hoy Barlow, panda de bandidos asquerosos, estoy jugando conmigo, Barlow. Os arrepentiré de haberme amarrado un pelín tirando fuerte. Deja de gritarme al oído. Eres solo un paquete, cállate ya. Cuatro a la vez. Vale, vamos a capturar al Pitochu. ¡Pitochu! Hay una cosa que es curiosa, que hay Pokémon que solo atacan cuando ven o la línea del capturador o el mismo capturador. Vale, así que sí, subimos de nivel. Estoy full energy, tengo tres Pikachus para recargar baterías en el caso de que me hagan falta para lo que sea. No pague la consola, guardando. Venga, algo rapidito, por favor. Y ahora creo que venía un evento de... De que tengo 3 minutos para colarme. Carga finalizada. Zarparemos en 2 minutos. Guardas, vigilad atentamente. Joder, ¿qué me pasa? Estoy tonto. Señor, sí, señor. Bueno, repasemos. ¿Qué se hace si se detecta el intruso? Si es grande, se le ata. Si es pequeño, se le echa patadas. Vale, pues entonces, como a Barlo lo han atado, a mí me echan de patadas. Es gracioso porque a partir de ahora, pues cada vez que me pillen, lo que hace la primera vez me dice, pero si solo eres un crío, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué haces aquí? Me han pillado. ¿Ahí hay alguien? ¿Pero qué hace aquí esta criatura? Oye, ¿te has vestido para una fiesta? Mola bastante esa ropa. Me parece estupendo que juegues a ser Ranger, pero no aquí, veo un lugar seguro. Claro, te van por niño y te echan a patadas, como han dicho antes. A ver, hemos perdido mucho tiempo en echar a la criatura que se coló. Retrasaremos la salida a 3 minutos. Abrid bien los ojos y hay más problemas. Señor, sí, señor. Vale, siempre se le ata y se le echa. Nos dan 1 minuto más, no entiendo el porqué. No varían nada, no influyen nada al juego el que te pillen o no. Pero absolutamente nada, así que... Si quieres dejar que te pillen y tener 1 minuto más, pues estupendo. Si no, pues tampoco pasa nada. A ver. Ahora creo que tengo que seguir a este... Aquí abajo. Porque ese se metía ahí a la izquierda, perfecto. Y ahora aquí. Vale. Vale, tengo que quedarme aquí esperando hasta que este vuelva por aquí. Ahí hay alguien que se quiere colar. Ya te dice exactamente lo mismo, creo. Tenemos mucho que hacer. Te agradecería que nos dejaras en paz. Haz eso del super salto, Riberto, y vete a casa. Ten cuidado, no te hagas daño. Madre mía, eso no me acordaba yo.
A ver, que esa criatura desobediente no nos entorpezca. Vamos a atrasar la salida otros 3 minutos. Qué paciencia hay que tener. Señor, sí, señor. Vale, si es grande se ata, si es pequeño se echa patadas. Y creo que ya a partir de aquí no te dan más diálogo. Simplemente te dicen, no molestes más, por favor, y poco más. A ver, espero aquí a que pase este cabrón. Me meto a sus espaldas. Ahora espero por aquí. Vale, se supone que ahora el tío este debería venir para acá. Vale, aquí no puedo estar. Hay alguien que se quiere colar. Otra vez. ¿Cuándo vas a entenderlo? Esto no es un patio de colegio. Sé que hoy en día no hay muchos sitios donde jugar, pero te estás pasando. Luego son gilipollas. Es que son gilipollas. A ver. Otra vez. Es que dicen exactamente lo mismo. Venga. A ver. Espera aquí. Pasa. Le sigo. El otro, el de la moto. Vale, en este punto ahora me gustaría saber dónde cojones se coloca. Este llega hasta aquí. Y ahora aquí debería llegar uno por aquí, ¿no? Ahora es mi momento. Es Vodafone. Y ya está, hemos llegado. ¿What? Ah, vale, parte del evento. No me chulees y no te subas a ese barco. El carguero se dirige a un destino secreto. Te vamos a echar para que no puedas seguirnos. Dos Vidriel y un Gloom. Los tengo los tres, creo. O Gloom estoy dudando, pero los Vidriel sé que los tengo sí o sí. Vale, vamos a capturar uno, vamos a capturar el otro y ahora por el Gloom. Que por lo que estoy viendo no lo tengo. Vamos, 39, 39, 39, 39, 12. Perfecto, ahí está. Gloom no lo teníamos. ¡Pum! A tomar por culo el mini remo. Informamos de que me merodeaba a alguien que de verdad era de los Rangers. Esos bobos de la unidad sirena no nos hicieron caso, te subestimaron. Y ahora pagamos las consecuencias. Ejem, al habla vuestro capitán. El carguero zarpará ahora hacia nuestra guarida. Tripulación, a vuestros puestos. Pum, que la ha pegado. Le ha dado igual de todo. Esto está grabando bien, ¿verdad? Sí, en teoría sí. Pa, pa, pa. Encuentra a Barlow. Vale, ya hemos localizado a Barlow, entonces la misión ahora es encontrarlo. Vale, vamos a guardar la partida y minuto 18. Vamos a continuar un poquito más, ¿no? Creo yo que está bastante bien. Porque solamente hemos avanzado, hemos terminado la cueva. ¿Ese es el tapón del barco? A mí me parece más bien un tapón de bañera gigante. Sí, en realidad es eso, un tapón gigante. Si lo sacas de un tirón, el barco comenzará a hacer agua. Si se hundiera, si el tapón se saliera, sería prácticamente imposible volver a meterlo. Haría la fuerza de un machoque, por lo menos, para poder volverlo a su sitio. ¿Pero qué? ¿Qué hace aquí alguien de los Rangers? ¿La unidad sirena no vio a ningún intruso? ¿Se quedaron dormidos o qué? Le haremos un placaje con ataque doble de miniremos. Mira, un Hundum. Dos Machoks. Aquí están, venga. Al lío. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Uno menos. Ahora. Vale, pues estupendo. Tipo lucha, dos de placaje. Maravilloso. No ha sido nada complicado. ¿No te basta con colarte en el barco? ¿También tienes que derrotarnos? Vamos a informar a nuestros superiores sobre ti. Hasta luego. Vale, vamos a capturar al Hundum para tenerlo en el glosario. ¿Ataca con movimiento de tipo siniestro? Es decir, ¿le han dado el tipo siniestro en vez del tipo fuego? No vale.
Bueno, espérate, ahora miraremos la poca ayuda. Porque dependiendo de la poca ayuda, le han dado un tipo u otro. A ver qué tipo le han dado. Siniestro. Vale, pues con un tipo lucha. Un Jundun es easy. Vamos a liberarlo. Y a ver qué hay por aquí. Un Vivarel. Spinarax. ¿En ya está? Por mí vale, a mí me da igual, vamos. A ver, ataca. Joder, macho. Perfecto. Bueno, perfecto no ha sido, pero tampoco pasa nada. A ver, este tiene placaje 2 y este tiene mojar. Vamos a liberar al bicho. ¡Madre mía, el bicho! Lo liberamos. Ese Vivarel me la suda bastante. Y vamos a echar un ojo. Ah, un Pikachu, perfecto. Y está vallado, así que no puedo hacer nada. Nada de nada. Uy, por aquí. Jejeje, no esperaba encontrar un Mine Junior en Nervia. Eres la monda. Espero que esto alegre al capitán. Mine. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has conseguido subir a bordo? Voy a mostrarte la potencia del miniremo, Mine Junior. Echa estos polizones del barco. Clic, 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 intro. Eso estaba muy chulo, que se escuche intro. Oh, pero el sonido del intro de un teclado es característico, ¿verdad? Madre mía. Eres un peligro, bicho. Vale, ahora hay que tener cuidado. ¡Fua! Easy. Bastante easy, la verdad. Ah, pero tampoco te van a poner. ¡Oh! Es un poco un acompañante, no me acordaba. Ataca lanzando bolas extrañas y se protege con una barrera psíquica. No me acordaba que Mine Junior podía ser Pokémon acompañante. ¡Alerta intrusos! ¡Alerta intrusos! Mine Junior. Mine. Estoy pensando si quedármelo como Pokémon acompañante. En plan, para todo el evento este. Mine. El Mine Junior parece estar llamando a Enrique. Anda, hijo, te has ido cerca, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué Pokémon hay? Un Ralts. Makuhita. Un Luxio. Wow. Vamos a capturarlo, por lo que pueda suceder. Joder, macho. Vale, perfecto. Ese ataque es el de los rayos. Listo. Luxio atrapado. Creo que tiene Electrizar 2 o 3, puede ser. Electrizar 2, ahí está. Vale, maravilloso. Y vamos a liberar a este. Bueno, liberarlo. Vamos a usar a ese Pikachu. ¡Hala! A expandirse. Y a ver, me gustaría capturar ese Ralts. Me gustaría capturar una cojita. Cuando ya lo tengo. Perfecto, justo en el momento en el que iba a terminar de desaparecer. A ver, Ralts. Joder, macho. ¡Ay! Perfecto. Pues nada, estupendo. A ver, uno de placaje. Buah, basura. Eres basurita. Y a ver. Tú, el Makuhita. No lo voy a capturar de momento, macho. ¿Tampoco lo voy a capturar? Por aquí no puedo ir. Y aquí abajo vi un Pokémon interesante, creo. Me lo estoy inventando. Espérate, voy a llegar primero a donde tengo que llegar. Que es aquí. Mine. Vale, está de esto. Y necesito un Pokémon con electrizar. Porque eso es agua. Bueno, es un Gigarema azul, que es de agua. Parece que el Mine Junior quiere que rescates a los demás Pokémon. Pues creo que puedo, Juraría que sí, vaya. Míralo. Toma ya. Qué puto amo soy.
Tenía cuatro Pokémon de tipo eléctrico, si te das cuenta, ¿veis? Ya no, ya solo tengo tres. Vale, pues ya lo he liberado a todos. Y eso creo que ahora hacía que se desbloqueara un Pokémon especial para poder continuar. Puede ser, pero estoy yo aquí inventando de forma muy vasta. Vale, quiere ser nuestro compañero. Tampoco sé cómo se utiliza la poca ayuda psíquico. Podré mirarla ahora, pero no sé. El Man Junior está encantado. Vale, todo el mundo fuera. Vale, he seguido también. Vale, voy a mirar la poca ayuda psíquico que hace. Animación del glosario. Captura. Poca ayuda, combinación de las poca ayuda. Planta, volador, mar, recargar, agua, roca, eléctrico, bicho, fuego, lucha, tierra, cero, veneno, fantasma, psíquico. Al trazar un círculo se crea un anillo de energía psíquica. Desliza el disco capturador en la dirección en la que quieras y levántalo para lanzar el anillo de energía en esa dirección. Uy, madre mía, si el anillo de energía psíquica toca un Pokémon, se sumarán puntos a su indicador de amistad y su estado cambiará a parado, lo que le impedirá moverse o atacar durante un tiempo. Combinación de grupo psíquico, combinación de ventajosa, lucha y el tipo veneno. Vale. Vale, es débil al tipo psíquico, al tipo acero y al tipo siniestro. Estupendo. Cuanto menos es estupendo. Vamos a guardar la partida. 26 minutos de vídeo. Yo creo que son más que suficiente para este episodio. Bastante entretenido. Creo que vamos a lo mejor por un cuarto del barco, quizás. Un tercio. Hemos hecho ya un tercio del barco. Segurísimo, vaya. Así que nada más, me despido. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis votar el vídeo aquí abajo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta el siguiente vídeo de Pokémon Ranger. Adiós.